¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Despierta Player. Muchos contenidos transmedia que contarles esta semana y que llegan con la llegada, como decimos, de mayo. Un mes para nosotros muy especial. El próximo día 30 se cumplen 23 años de la primera emisión de Radio Castilla-La Mancha. Por este motivo y coincidiendo con la celebración del Día de la Región, el día 31 de mayo, Radio Castilla-La Mancha emitirá una serie de programas especiales en directo y a pie de calle para hacer partícipes a los oyentes y a los ciudadanos, en los que tendrá un papel muy importante. Asimismo, ha preparado nuevos contenidos y podcasts que se podrán escuchar desde el 1 hasta el 31 de mayo y todo bajo ese lema: celebramos lo nuestro. Tierra de gacha, de buenas muchachas. Las rutas nos unen, los desvíos nos conectan, los caminos vertebran nuestra identidad y los pueblos definen quiénes somos. Somos cinco provincias y un paisaje. El nuestro. Celebramos lo nuestro en Castilla-La Mancha Media. Pues la encargada de poner sonido y color a esta campaña es Bewis de la Rosa. Es una artista con profundas raíces castellano-manchegas que ha presentado la nueva versión de su tema Me estoy oxidando. Es un rap rural, como ella lo define, relanzado en esta campaña con protagonismo de Castilla-La Mancha Media. Escuchen. Tierra de gacha, de buenas muchachas, Castilla-La Mancha, queso, vino y jotas, bailando en la brecha por nuestras ancestras, puchero de abuela, comida en la plaza, pa' los serranos, pa' las manchegas y les manchegues que todos quepan en esta fiesta. Bueno, casi una treintena de festivales participan en la tercera edición de esta iniciativa de Radio Castilla-La Mancha, que a partir de ahora se convierte, ya saben, en la radio de los festivales y que nació con el objetivo de promocionar estos eventos musicales que tendrán lugar a lo largo de los siguientes meses en toda nuestra comunidad. El sábado se hizo la presentación por todo lo grande, una acción de puro servicio público en el que además acerca a los castellano-manchegos la posibilidad de disfrutar de los festivales a través de sus dispositivos móviles y digitales y que continúa este fin de semana con el Beat Festival desde Daimiel, con artistas de renombre como Lala Love You, Carmento y Carmen 113. Mucho que ofrecerles esta temporada. Pero por seguir con el tema musical, muy atentos a sus pantallas porque en nada llega. Gracias por venir. Pronto les damos más detalles. Muy pronto llega a Castilla-La Mancha Media Gracias por venir, un programa dedicado a los grandes protagonistas de esta televisión. Usted. Juntos recordaremos momentos emocionantes, divertidos y la mejor música que ha pasado por los platós de esta casa. No lo olviden próximamente en Castilla-La Mancha Media. Gracias por venir. Seguimos en la radio con todos esos especiales por su 30 aniversario. El sábado 11 de mayo se emitirá el especial A pie de campo, nos lo contaba Jorge Jaramillo desde la Feria Agrícola y Ganadera Expo Vicamán en Albacete. Ojo, ya saben que el programa se graba hoy jueves, nos lo cuenta Jaramillo desde allí. Hola amigos, estamos ya a pocas horas de la inauguración de Expo Vicamán, que cumple este año 40 ediciones, 40 aniversario, y queremos celebrarlo a pie de campo por todo lo alto. Por eso vamos a estar desde primera hora en el recinto ferial de Albacete para dar cobertura a todos los acontecimientos, a un gran programa de actividades, de charlas también. Y a las 6 de la tarde en el stand de Cereales Candelo vamos a grabar este programa especial que emitiremos luego el sábado, como siempre, pero lo grabaremos a las 6 de la tarde. Estáis todos invitados si queréis acompañarnos en el recinto ferial de Albacete, en la jornada inaugural de Expo Vicamán. Ahí arrancaremos esta edición especial y contaremos con todos vosotros. Así que os esperamos. Pues seguimos con más citas. El viernes 10 de mayo se emite un especial del Dragón Invisible dedicado a la masonería desde la Gran Logia de España y acompañado por los dos grandes maestres. Es la primera vez que un medio de comunicación se adentra en esta organización, ya que ha permanecido en el anonimato durante siglos. Jesús Ortega es recibido por el líder nacional masculino y la lideresa femenina de los masones. Esta semana, en el Dragón Invisible, nos metemos de lleno a conocer el asunto de la masonería para desestigmatizar y para romper algunos mitos y algunos prejuicios alrededor de esta sociedad considerada secreta, pero que en realidad es discreta. Lo vamos a hacer con el gran maestro de la logia de España y la gran maestra de la logia femenina de España aquí, dentro de una logia, para conocer algunos de sus malentendidos secretos.
Pues seguimos con más iniciativas de la radio. Ya saben que están también dando especial atención a la salud mental y anoche mismo se organizó el primer consultorio en directo con Óscar Aranda y la psicóloga Paloma Díaz. Es una iniciativa de Paseo por tu Mente que este domingo emite un nuevo programa sobre la soledad no deseada en jóvenes. Parece contradictorio que en una sociedad cada vez más conectada la soledad sea algo tan presente y en especial en ellos, en quienes permanecen más conectados a través de las nuevas tecnologías. Pero hablando también de soledad, saltamos a la televisión de nuevo. El de domingo, Héroes Anónimos emite el programa Cuidadores y Cuidados, centrado en la persona. La mayoría de las veces esta figura también es la gran olvidada. Que el miedo no te pudiera alcanzar, que siempre conmigo podrías contar. Las personas que cuidan no se dedican solamente a cuidar una parte de la persona. Se dedican a cuidar vidas, eso es muy importante y hay que dignificar el papel que hacen estas personas. Con estos cuidados, los familiares pueden seguir dedicándose a su vida con la seguridad y la tranquilidad de que sus padres, sus tíos, sus hermanos están bien cuidados. Imaginarte, verte, sonreír, borrar tus penas, hacer. Con los exámenes ya prácticamente encima, toca echarle horas y horas al estudio, pero ¿estamos estudiando bien? ¿Están nuestros hijos sacando rendimiento a tanto tiempo delante de los apuntes o podrían optimizarlo mucho mejor? En Alcole hablan de esquemas, de subrayados, de recitar en voz alta, pero sobre todo de un abanico de nuevas técnicas de estudio que seguramente nos van a ayudar a conseguir más en menos tiempo. Ya saben, en Play Podcast con David Vidales. Y los que estudian y muchos son los concursantes de Atrápame si puedes para responder a las preguntas de Fran Blanco. Y atentos que la próxima semana entrega el bote. La próxima semana Atrápame si puedes por fin suelta el bote acumulado de 30.000 euros. ¿Cuándo será el gran día? Si queréis conocer la respuesta, os esperamos de lunes a jueves a las 10 menos cuarto en Atrápame si puedes. Nos vamos ahora a CMM Play. Que Toledo es una ciudad única lo sabemos todos, pero quizás se nos escapa que tenemos tesoros inigualables. Ninguna ciudad española tiene una catedral con la riqueza monumental y pictórica que tiene Toledo. Nos lo cuenta el barroquista en una segunda parte de Ciencia a la Carta. Vamos a hablar de Toledo. Solo faltaría que teniendo al barroquista en esta ciudad no le preguntáramos por la catedral. La Catedral de Toledo es una de las más importantes de Europa. Además, en el contexto hispano es quizás la más importante desde el punto de vista de la estructura de la Iglesia hispana. Y por esa razón, lo que tenemos ahí detrás pues es especialmente valioso. No solo a efectos de edificio, que también la Catedral de Toledo arquitectónicamente es espectacular, sino a efectos de toda la riqueza artística que hay dentro. Por si no tenemos claro el tesoro del que podemos disfrutar... No es normal, la gente de Toledo a lo mejor está muy acostumbrada, pero no es normal tener... Los cuadros que están en esa sacristía no son normales en ninguna catedral del mundo prácticamente. O sea, tenemos que irnos a lugares muy extremos e incluso para encontrar obras de arte de esa relevancia nos tenemos que ir al Vaticano y a media docena de sitios más, ¿no? Pero no solo es la catedral, Toledo tiene rincones, edificios impresionantes y también fiestas como el Corpus, para la que ya se está engalanando. Con algunas de sus imágenes les dejamos hoy, anímense a preparar un viaje si nunca han vivido este día en primera persona desde la capital castellano-manchega. Hasta aquí Despierta Player. El jueves que viene, más.